Es una ocasión de dar gracias a Dios por tantos dones y bendiciones que nos ha dado en María y a través de María. Tantos dones que ha dado también a esta parroquia, que es un lugar de gracia, un lugar de bendición. Es una ocasión para ponernos una vez más todos bajo la protección de la Virgen María, con el deseo de cumplir la voluntad de Dios, con el deseo de aprender siempre algo nuevo de María, de nuestra Madre. De María aprendemos muchas cosas, y aprendemos sobre todo, aprendemos a cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo María desde el principio, desde el momento en que recibió el anuncio del ángel, ¿no? Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, vas a ser la madre del Salvador. Una chiquilla ahí en un rincón perdido de Palestina recibe este anuncio, y aunque no podía entender todo, se fía totalmente de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que hace? Aquí está la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese deseo de cumplir lo que Dios quería, que se cumpla en mí según tu palabra. Aquí está la servidora del Señor. Y esa actitud de cumplir la voluntad de Dios es lo que nos hace felices, lo que llena nuestro corazón de alegría, a los pequeños y a los grandes, a todos. Lo que llena el corazón de alegría es cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo más grande, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Lo hemos visto en el Evangelio, una señora que sale entre la multitud con toda su ilusión, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Era un piropo, decimos nosotros, una manera de agradar a Jesús recordando a su madre, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y de hecho María es feliz sobre todo porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, porque cumplió siempre, siempre la voluntad de Dios. María es dichosa también, claramente, por ser la madre de Dios, ser la madre de Jesús, pero sobre todo por ser obediente, por cumplir la voluntad de Dios, por esa disponibilidad desde el principio, hágase en mí según tu palabra. Es la alegría, la dicha de la fe, de acoger al Señor. Y cuando recibe esta buena noticia, dice que sí, concibe a Jesús, enseguida se pone en camino y se va a ayudar a su prima Santa Isabel, que estaba ya embarazada de 6 meses. ¿Y qué es lo que le dice su prima a María? Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído. Esa es la fuente de la alegría, de la verdadera dicha. Es la fe, es la obediencia a la voluntad de Dios, es reconocer la presencia del Señor y ser dóciles a esta presencia del Señor. Es dejar que el Señor transforme nuestra vida, que se haga en nosotros según su palabra. Y eso es lo que hace que María tenga una vida tan fecunda, tan bonita, y sea hasta ahora nuestro punto de referencia, ¿no? Esa actitud de hágase en mí según tu palabra, cumplir la voluntad de Dios, dejar que Dios haga esa obra preciosa en ella. Y es lo que hizo María, se dejó hacer totalmente por el Señor, ¿no? Y experimentó la alegría de ser hecha por el Señor, de dejarse hacer por el Señor. En ella se cumplen las palabras del profeta Isaías: desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación, me envolvió con el manto de la justicia. María que canta las obras de Dios, el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, que ha mirado mi pequeñez y ha hecho obras grandes por mí. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, quiere hacer
obras grandes con nuestra vida, ¿no? Para que seamos felices, para que tengamos la vida verdadera. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, y para eso lo que tenemos que hacer es cumplir la voluntad de Dios, abrir nuestro corazón a la obra del Señor, estar disponibles como fue disponible María. Hoy queremos aprender de María esta buena disposición, ¿no?, a escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Queremos escuchar y acoger en nuestro corazón la invitación que nos hace María. De las pocas palabras que conservamos de ella en el Evangelio, es: hagan lo que Él les diga. Hacer lo que Jesús nos dice. Esa es la indicación preciosa que hoy queremos, pues, conservar en nuestro corazón. Hacer lo que Jesús quiere, lo que Jesús nos dice. Esas son las palabras que nos dice María. Y luego, Dios, como es tan grande con nosotros y tiene tanta ternura y tanta misericordia de nosotros, ha querido que también a través de la historia María nos siguiera hablando, nos siguiera dando un mensaje precioso. Y de hecho, a través de la historia tenemos aquí y allá diversas apariciones de María, donde ella nos deja también una palabra importante para nosotros. Y entre esas apariciones está muy querida para nosotros la aparición de la Virgen de Fátima, con ese mensaje precioso que además lo suele dar a los pequeños, lo suele dar a los niños, para que se sepa que ese mensaje viene de Dios, que no es una invención, ¿no? Se revela a los niños, ¿no? A Lucía, a Cinta, a Francisco, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje que nos deja la Virgen de Fátima? ¿Cuál es el mensaje? Yo lo resumiría que es un mensaje de misericordia. En momentos difíciles, que eran momentos muy difíciles, de muchas guerras y de muchas, que la misericordia de Dios tiene la última palabra sobre el drama de la historia. Que más allá de tantos problemas, tantas dificultades, está Dios, que es misericordioso y que nos quiere. Y que por eso pide que recemos por los pecadores y por nuestra conversión, que nos convirtamos. Que recemos, como nos recordaba la oración, que recemos por la salvación del mundo. ¡Qué mensaje precioso que queremos acoger hoy! Estamos también viviendo momentos difíciles, no solamente por las guerras que nos preocupan. Nos preocupa la situación de Ucrania, nos preocupa la situación de Gaza, nos preocupan tantos países que atraviesan la guerra, nos preocupa la violencia que vivimos tan cerca de nosotros. Tanta violencia, tantos problemas, ¿no? Y vemos que en el origen de tantos problemas hay un mal, y un mal muy grande, ¿no? Pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene siempre la misericordia de Dios. Y por eso la Virgen nos invita a convertirnos, a acoger el amor de Dios, a que Él nos transforme nuestro corazón, quite todo lo que hay de violencia, y lo haga un corazón como el de María, corazón abierto a la obra de Dios, que quiere cumplir la voluntad de Dios, que quiere ser artífice de paz y de esperanza y de bendición para los demás. Y queremos rezar por la salvación del mundo, y queremos rezar también por la conversión nuestra y por la conversión también de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y queremos hacerlo con un corazón agradecido al Señor, ¿no? Seguimos escuchando este mensaje de la Virgen, lo queremos hacer nuestro. Damos hoy muchas gracias a Dios por las maravillas que ha obrado en María, por ese mensaje tan bonito que nos deja, y lo queremos acoger en el corazón. Queremos decir como María: hágase en mí según tu palabra. Queremos escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, sabiendo que esa es nuestra gran contribución también para la sociedad, para Chile, para nuestro país.
¿Qué es lo más grande que podemos hacer? Pues cada uno con nuestra vocación, allí donde estamos, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Es decir, pues poner el amor de Dios, manifestar el amor de Dios, la cercanía, la ternura de Dios, anunciar la buena noticia de Jesucristo, que es aquel que llena el corazón del hombre, decir a la gente que Dios les ama y que nosotros también por eso les amamos. Qué necesaria es esta buena noticia, ¿no? Y nosotros, de la mano de María, lo queremos hacer. Damos gracias a Dios en este día de fiesta, nos ponemos una vez más bajo la protección de María y queremos aprender de ella a cumplir la voluntad de Dios, para que Cristo sea conocido y amado, para que, como decíamos en la oración, para que se extienda cada vez más entre nosotros el reino de Cristo. Que así sea. Presentamos ahora con confianza al Señor nuestras oraciones por intercesión de Nuestra Señora de Fátima. Señor, te pedimos por nuestros pastores, para que imitando a la Santísima Virgen María, anuncien la buena nueva con convicción y coherencia de la fe. Con María roguemos al Señor. Por todos los padres y madres de toda la tierra, para que a la luz de la Virgen María, Madre, aprendan a poner toda su confianza en Dios. Con María, rogamos al Señor. Señor, te pedimos por la paz del mundo, especialmente por todos los países que se encuentran en guerras y conflictos internos. Presentamos la Paloma de la Paz. Los niños de la catequesis hacen esta presentación. Señor, te bendigo por todas las intenciones de tus hijos que han depositado aquí a vuestros pies, a los pies de la Santísima Virgen María. Con María roguemos al Señor. Por todos nosotros los aquí presentes, por nuestras familias, para que invocando a Santa María sin pedirte, esperanza nuestra, recibamos el don de perseverar hasta el final. Con María roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te presentamos con confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de pan y vino. Fuente de esperanza. También como ofrenda presentamos un arreglo de flores para nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Lo hace el coro. También hacemos presentación del Santo Rosario.
presentamos también como ofrenda los alimentos que ayudarán a los más necesitados. Hacemos nuestras ofrendas personales, lo hacemos con alegría y cantando.